El 3 de enero radicamos en el Consejo de Bogotá un proyecto de acuerdo para desincentivar las prácticas taurinas en la ciudad. Algunas de las medidas que contempla esta iniciativa son que los empresarios taurinos deban destinar obligatoriamente el 30% de su publicidad para informar del sufrimiento que padecen los animales en estos espectáculos, que asumen la totalidad de los gastos de operación, lo que incluye la seguridad y la vigilancia, que se reduzcan las fechas anuales de 6 a 4, que se aumente la tarifa del impuesto al 20% sobre la base gravable correspondiente y una muy importante, que se eliminen los instrumentos cortopunzantes, banderillas, pica, estoque, cualquier instrumento que lacere, corte, mutile, hiera, queme o dañe de cualquier manera al animal debe ser eliminado. Esto incluye la prohibición de la muerte del animal en la plaza. Lamentablemente, por una disposición de la Corte Constitucional, ni los alcaldes ni los consejos municipales podemos prohibir estas prácticas brutales y violentas en las ciudades. Pero eso no quiere decir que no podamos adoptar algunas medidas como suprema autoridad político-administrativa de la ciudad y en virtud del principio constitucional y legal del rigor subsidiario para hacer operativo, para atender el mandato ciudadano de protección a los animales y una disposición muy importante de la Corte Constitucional que es la de ir subsanando progresivamente el déficit normativo de protección a los animales. Por eso en el 2010, en su sentencia C-666, la Corte estableció como una de las condiciones para realizar estas prácticas de maltrato animal ir eliminando las conductas especialmente crueles contra los animales. Invitamos a los concejales de todos los partidos a que acompañen esta iniciativa. Los animales no tienen color político. La defensa de los derechos de los animales es un mandato de la ciudad.